del Mundial, la Copa del Mundo a disfrutar. La Copa del Mundo hay que ganar. Aquí nos vemos porque el fútbol es ese del Mundial. Joe Tango, el bandido, soy un cowboy de la Universal. ¿Y eso qué es? ¿Qué es esto, señora la productora? ¡Oh, gran jefe tambor hinchado! Indio. No sabía que también fumaba. Indio, solo paz. Creí que... Indio, paz. Estos indios son los que roban en los colectivos. ¿Dónde sacó esto? Indio, no muy lejos. El equipo de producción está un poco... ¿Cómo es esto? ¿Y esa pistola no asustas a nadie? Yo soy... ¡Oh, se hizo! Eso, para que vea lo malo que es. ¡Qué linda! Pintadita. ¿Tú ves el Mundial? Yo ver. Yo no soy indio, que estoy hablando. Yo sí veo el Mundial. Yo también. ¿Cómo ver Mundial? Por señales de humo. ¿No llega el satélite a la reservación? No, señales de humo, ver Mundial. ¿Y se ve bien? ¿Buena imagen? Buena imagen. ¿Te sé mandar señal de humo también? Sí, ver perder a Argentina. Ah, indio vivo, ¿no? Está gracioso. Bien. Voy a atender a los invitados. Y al primero que no le guste mi programa de hoy lo mataré porque tengo más pistolas. ¿Eh? A ti también, y a ti. No corran, cobardes. Oye, amarrar caballo. Sí. Caballo tener cola de plástico. Ah, ser caballo moderno. ¿Vienes? No me han dejado el libreto ahí acá. Quiero pedir un fuerte aplauso en este programa de Aquí nos vemos del lejano oeste con... ¿Cómo se llama usted? ¿Con quién? ¿Usted qué nombre tiene? ¿Nube blanca, nube gris? Me van a poner nombre ahora. ¿Aire comprimido? ¿Cómo se llama? Me van a poner nombre ahora. Muy bien, tenemos la presencia de un jugadorazo. No tener nombre. ¿El jugador sí? Yo. Hay un concurso con no él. No tener nombre. De un jugadorazo que vino de Argentina al club que salió campeón el año anterior. Ustedes saben que yo soy amarillo, pero reconozco los grandes valores que tiene el equipo con el que siempre tenemos que competir en los clásicos. El hombre pertenece a Emelec. Antes jugaba en un club argentino, que no lo voy a decir porque también hay un concurso, de donde lo compraron para que venga a jugar y hacer goles aquí. Quiero pedir un fuerte aplauso porque en Aquí nos vemos está Walter Pico. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Walter, miren la facha que me encuentras. ¿Cómo estás? Siempre lo mejor. Bien. ¿Acá se va a sentar, Walter? Sí. Acomódate, ¿no? Estás en tu casa. Hecho. Bienvenido, loco. Bueno. Oh, las cosas que hay que hacer por $1,000,000, ¿eh? ¿Cómo va todo, Walter? Bien, muy bien. ¿Y? Cuenta. ¿Qué te pareció lo de Argentina? Como la mayoría, yo creo que una gran desilusión después de lo que le pasó a Diego. Los argentinos por lo menos nos caímos muchos y lo mismo le pasó al equipo. Por eso la eliminación tan pronta, ¿no? Tú quieres muchísimo a varios de los que están ahí. Sí, sí. Sion Sosa, muy amigo mío, era Basualdo, que jugó el último partido. Y bueno, después Mancuso. Era nuestro primer invitado de hoy. Walter Pico, directamente desde Argentina, para el equipo eléctrico y para Aquí nos vemos. Walter nació en Buenos Aires. Es amigo de algunos de los integrantes, como ustedes dijeron, de la selección argentina. Ya nos contará algunas anécdotas y cosas que ha vivido con ellos. Está casado, no tiene nenes, así que es muy posible que cuando vengan, lleguen y sean ecuatorianos. Espera que Italia sea el campeón. Admira como jugador a Romario. Es del signo Piscis. Y le tenemos lista una pelota para que, con el permiso de su director técnico, nos haga unas cascaritas. ¡Bravo, bravo! Bueno, el 397888 está abierto como todos los días para sus llamados espontáneos. Usted nos tiene que llamar para contarnos de qué equipo fue contratado Emelec o comprado, porque tú lo compró, ¿no? ¿En qué equipo jugaba Walter? Y el otro, bueno, el otro después les cuento. Ah, necesitamos un nombre para el gran jefe indio. El que nos dé el nombre más original para el gran maravillosa que no. Supuesto. El nombre más original para el profesor, y ahora voy a tener cuento que es un caramelo, profesor. ¿Y la vas a entrar al lado suyo o al lado mío? Y no, yo soy cowboy, pero no. Bueno,
La voy a presentar. Es una compañera mía en Miércoles Millonarios. Tiene muchas condiciones, pero bueno, ustedes las verán. Además, por supuesto que me refiero al talento y todo eso, ¿no? No sé el nombre. ¿Me pueden creer que no sé el nombre? Sí, ¿cómo no voy a saber el nombre? Es Gabriela Pamiño y trabaja conmigo en Miércoles Millonarios. Se asustaron cuando dije que no sabía el nombre. ¡Gaby! ¿Cómo no voy a saber el nombre? Qué hermosa que vienes. Gracias. Aquí se siente. A mi vena, siempre a la verita. ¿Cómo puedes trabajar con este hombre, Gaby? Dime. Soportándolo, oiga, ¿por qué? ¿Sí? No, mentira. ¿Hay que soportarlo? No, mentira. No es fácil, ¿no? No, una excelente persona para que Carlos Alberto. Es súper chistoso, no solamente en cámara, sino fuera de cámara. ¿Es más chistoso afuera que en cámara? A ver, a ver. Es espontáneo. No meta, no es caro con la cucharita. El carnet de identidad de nuestra invitada, por favor. Gabriela, colega de profesión, nos acompaña cada miércoles regalando alegría y premios a montones en Miércoles Millonarios. Gabriela es modelo profesional, animadora, y lo que muy pocos saben es que también es bailarina. Espera que Brasil sea el campeón de este mundial. Opina que el jugador más sexy es Dalí. Está solterita, pero ojo, enamorada. ¡Bienvenida! Siempre tiene que haber un pinchalobos. Siempre. No ha venido una soltera sin compromiso. Nunca ha venido así. O son casadas, o están enamoradas, o tienen novios celosos. Pero usted siempre llega segundo. No lo he visto nunca llegar primero. Sí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, a veces dice que es mejor llegar segundo que no llegar, ¡Uno! Hola. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Antes...